Pero muy buenas noches, un placer inmenso saludarlos, bienvenidos a esta gran transmisión del compromiso entre Junior de Barranquilla y Seguros La Equidad, la fecha 14 de la Liga Profesional Colombiana. Aquí estamos en TMG Sport y en el canal de YouTube, el comandante de La Verdad te saluda, tu amigo y servidor Frank Llerena, y me acompaña en los comentarios Juan de Arteta. Muy buenas noches, Juan. Buenas tardes, buenas noches, ya pues ya son las 7:23 de la noche, a la espera de que inicie el compromiso entre Junior de Barranquilla y La Equidad Seguros. Hoy un compromiso interesante, Frank, a la espera pues también de que el equipo Tiburón haga lo propio, ¿no? Exactamente, ya están los 11 de el Junior de Barranquilla y por supuesto los 11 inicialistas de Alexis García. Empezamos con el de Junior, si le parece, mi estimado Juan. Claro que sí, claro que sí. Vamos a dictarles la alineación titular de Junior de Barranquilla. Los titulares en el arco: Santiago Mele, Gabriel Fuentes, Germain Peña, Emmanuel Olivera, Walmer Pacheco. Esa es una tremenda defensa, ¿no? Didier Moreno, Víctor Cantillo, David Caicedo, José Enamorado, Jimmy Chará, los volantes. Y Carlos Vaca como único punto en el equipo Tiburón. Un 11 de lujo que trae el profe Arturo Reyes para afrontar esta fecha número 14. Aquí tengo los 11 de Seguros La Equidad que se planta así en el Estadio Metropolitano. En el arco, Washington Ortega, el cuarteto posterior, con el número 2, Daniel Polanco, el número 3, Andrés, con número 5, Martín Payares, de la casa, Fabián Biafra, en el medio campo, con Laxe Felipe Acosta, con el 17, el 15, Juan de Ceballos, número 9, Juan Rojas, el número 6, a Mauri Torralbo. Ese es el 11 de Seguros La Equidad, que ya lo estamos viendo en pantalla, muestran los hinchas que hacen presencia en el Estadio Metropolitano, hoy Viernes Santo. Mire, hay público en el estadio. Claro que sí, Junior siempre se ha caracterizado por tener una muy, pero muy buena asistencia, Frank. Y bueno, lo que esperamos realmente de este partido es que sea un partido lindo, un partido en paz, porque siempre hay que decirlo, el fútbol debemos de vivirlo en paz. Es una fiesta, es una alegría, y más que otra cosa, debemos disfrutarlo. Hay que recordar eso, el fútbol se disfruta, no se lucha por él. Así es, juego limpio, por favor, señores, diría un periodista. Claro que sí, claro que sí. Oye, pero yo le tengo un dato bastante interesante. Resulta que los últimos partidos de los cinco últimos partidos de cada equipo, y el equipo Tiburón tiene una sorpresa extraña, porque esa nómina, cualquiera diría, bueno, debería haber ganado pues muchos partidos consecutivos, pero resulta que Junior tiene 2 empates, 2 victorias y 1 derrota.
Permítame y le digo inmediatamente cómo está la Equidad en ese sentido. La Equidad en sus últimos partidos tiene dos derrotas, tiene dos victorias y tiene tres victorias, perdón. Contra Atlético Nacional fue 1-2, contra Millonarios 2-1, contra el Deportivo Cali 2-0, pero pierde contra el Bucaramanga 4-0 y contra el Medellín 2-1. Y esta noche está intentando venir a romper una estadística porque tengo entendido que hasta la fecha no ha ganado en el Estadio Metropolitano. Buenos datos que tiene mi estimado. Ya saben los capitanes Carlitos Vaca y Andrés Correa. Saca qué lado del terreno del juego escogen. Las fotografías respectivas con los referees del compromiso. Eso nunca sale en ninguna parte de esa foto. Pero ya hay un diario que la está publicando. Si no estoy mal, Diario Deportes está publicando esa imagen bastante seguido. Esa imagen nunca se encontraba. Pero hoy por hoy logramos encontrarla muy de vez en cuando. Listo también el VAR con Luis Picón. ¿Qué pasa en nuestro fútbol profesional colombiano? Esperemos que hoy no sean protagonistas, mi estimado Juan. Sí, esa es una realidad. Casi siempre los árbitros han dado de qué hablar. Pero esperemos que hoy no tengan ni siquiera que participar. Hoy debe ser un día tranquilo para ellos, dedicarse a pitar inicialmente. De pronto una que otra jugada más allá que no implique dudas. Y posterior a eso pitar el final del partido. Pero le deseamos éxitos también a todos, ¿no? A todos los jugadores, que no haya ningún lesionado. Todos los días le pedimos a papá Dios por esto, por los futbolistas, por nuestras familias. Por todos aquellos, que no haya nadie que se rompa una uña siquiera. Totalmente, mi estimado Juan. Oye, pero ya tenemos gente en el chat. Yo sí quiero que la gente en el chat nos cuente cómo va a quedar este partido, porque a mí sí me gusta esta adivinanza. ¿Cómo cree usted que quedará el partido hoy entre Junior de Barranquilla y Equidad Seguros? Por favor, escríbanos en el chat, denos su opinión y vamos a ver quién le pega el resultado, ¿no? ¿Usted se quiere arriesgar desde ya dando resultados, mi estimado Juan? Claro, claro que sí. Bueno, arriesguese, a ver. Yo le quiero decir que Junior puede quedar 3-1. A favor de Junior. Se fue a la alta. Sí, claro. Yo quiero un partido con goles. Total, ya está el referee del compromiso. Ya están los protagonistas en el terreno de juego. Seguros La Equidad. Junior de Barranquilla en esa fecha 14 del fútbol profesional colombiano. Esperamos el pitazo inicial. Ahí vemos al profe Arturo Reyes, criticado, cuestionado, amado, odiado, pero es el técnico de Junior de Barranquilla, del actual campeón. Esperando que suene el pito y la pelota rueda en el estadio Metropolitano. Se juega la pelota, la tiene ahora la gente de Equidad para arriba. Yermín Peña revienta el centro, juega ahora Chará, que intenta apretar al equipo asegurador. Juega ahora Andrés Correa al centro, pitaba falta, que pitó el juez. Detiene el compromiso tan temprano, mi estimado Andrés de Arteta. Parece que quedó golpeado en la jugada de Yermey Peña. Sí, parece que sufrió un golpe en el rostro. Vamos a revisar. Claro, en el salto de Germain fue completamente involuntario, pero lo golpea en el rostro. Sí, ya se recuperó el jugador de Equidad. Y juega la pelota, ahora la tiene Biafara, que filtra el esférico. Ya están en el área de Junior, la tiene Mele. Y no pasa nada. Mi estimado Juan, no ver el cronómetro. Me ayuda ahí, por favor. Claro, la tiene ahora Víctor, sí. Cantillo. Estamos revisando, bueno, qué ocurre en el cronómetro, porque nos está apareciendo el resultado de lo que había dicho yo, ¿no? ¿Será que sí? No, presagio. Anticipado. Ya lo sabremos.
La tiene ahora Didier Moreno. Ahora Emanuel Oliveira. Oliveira con la pelota. Quiere filtrar. La buscaba Carlitos Bacca. La pierde. Ahora la tiene Seguros La Equidad. No quiere arriesgar el equipo asegurador. Juega atrás. Intenta jugar el centro. La tiene ahora el 17. Es Ricardo que juega atrás. Y es lateral a favor de Equidad. Reclamaba Junior. Reclamaba Biafra. Pero el juez le da el saque a la gente de la Equidad. Y ahí se ve el profe Arturo Reyes. Me permite saludar un poco aquí a las personas. Alexander Vargas, Cata P, 625, Leyenda, Néstor Alberto Molano, no se pierde un partido. Él está en todos. Franco Music, un saludo para Franco Music. Para Enrique Sepúlveda, bueno, gente que siempre está aquí, que con el favor de Dios nos acompañará algún día a estar en estos partidos como comentarios, como invitados. Gracias a todos los que están conectados a esta transmisión de TMG Sport y en el canal de YouTube El Comandante de la Verdad. 2:48, un partido muy trabado, no hemos jugado todavía nada de fútbol. Que conduce ahora Germán Peña, que intenta jugar atrás. La deja para Santiago Mele, que viene de la selección uruguaya. La tiene ahora Oliveira. Intenta jugar el central argentino. Busca quién, la pide Didier. Cambia de frente. La buscaba el flaco. Recupera la equidad ahora. Se viene la contra. Intenta, pero era el Gaby Fuente. La busca Didier. La pierde. Recupera otra vez. Fuentes. El balón es del Metropolitano. Revienta ahora la gente. La equidad la buscaba Walmer Pacheco. La va a recuperar el flaco Cantillo. Juega rápidamente. La tiene ahora Walmer Pacheco. Walmer con el esférico. Se la deja al flaco. El flaco con la pelota. Intenta filtrar un esférico. La busca ahora Carlito Mé. Al centro del terreno de juego. A recuperar el esférico. Juega ahora para Oliveira. Abre juego ahora. Eso es Germain. Germain Peña que filtra una pelota. La va a buscar ahora la gente de Junior. Va a llegar el Gaby. El Gaby que juega atrás. La tiene ahora Caicedo. Caicedo que tira el centro. ¡Enamorado! Pero se lo tragó completico, mi estimado Juan. Yo le vi, fue una cara de despecho cuando botó el gol. Preocupante, un futbolista. Ya matando, ¿no? Ya definitivamente finalizando la jugada. Golpe de cabeza al piso. Movimiento correcto, pero apuntó por fuera de la portería y pues no pudo el Junior de Barranquilla abrir el marcador. Totalmente habilitado, estimado Juan, mire. Perfecta la concepción, buen, de la jugada, ¿no? Buen centro de Caicedo, buen juego colectivo, sí señor. Lo desperdició Enamorado. 0-0 este compromiso entre Junior en Seguros La Equidad. Seguro está Oliveira tendido en el terreno de juego del Estadio Metropolitano. Vamos a ver qué le pasó. Fue arriba y se chocó con Kevin Viveros. 0-0 el compromiso, estimado Juan. Esos golpes son peligrosos, siempre pareciera que no son gran cosa, pero al final terminan doblándose un pie, sufriendo un golpe extremadamente fuerte y calienta en este momento Homer Martínez. Que el de confianza de Arturo Reyes. Sí, no gusta mucho como volante 6 ante la afición, extrañamente. Pero con el tema de como central, la gente lo pide demasiado. La gente sí le tiene una buena fe, una buena confianza a él como central. Debe ser primero por la estatura, por lo aguerrido que es este jugador, porque entendemos que es un jugador que es bastante, bastante activo, bastante bueno en la saga central. Homer no es el mismo desde antes de lesionarse, tenía muy buen nivel, recordemos que estuvo por fuera mucho tiempo. La hinchada lo resiste mucho. Igual es el de confianza de Arturo Reyes, lo puede usar de volante 6, lo puede usar de central. Entonces ahí tiene las dos opciones y por eso siempre está en los 18 convocados. Claro que sí, claro que sí. Igual cabe resaltar que él, en sus inicios fueron como volante 6.
la gente cree que era como central y no fue así. Él tuvo que cumplir esa función en Junior, una temporada, no me acuerdo cuál fue el jugador que se lesionó o estaba expulsado y lo bajaron a central, y por eso mucha gente quedó encantado con su juego en esa posición. La tiene la pelota, la tiene ahora Junior. El flaco que hace el individual, la deja para Enamorado. Enamorado juega el centro otra vez Cantillo, que es el GPS, el GPS del Junior. Cantillo juega atrás. Recuperado Peña con la pelota, Chico Malo. Germán Peña juega ahora al centro con el flaco, con Víctor Cantillo. La tiene, la domina el Junior de Barranquilla. Intenta buscar el espacio, juega ahora para Germán. Pelota al espacio. Walmer, centro. La buscaba allí. Y recupera. La gente. Parece, estimado Juan. Claro que sí. Pero bueno, estamos a la espera. Vamos a corregir un pequeño problemita técnico, Fran. Ya estamos aquí modificándole un temita para que usted pueda. Se escuche fluido. Pero listo, yo creería que ya podemos proceder. ¿Ya corrigió el tema del marco? No me deja ver el cronómetro. Ok, ya le devuelvo, por favor. Proseguimos. Muchas gracias, mi estimado Juan de Arteta. Aquí estamos en la fecha 14. Junior Quilla versus Seguro La Equidad en el Estadio Metropolitano, hoy Viernes Santo. Se transmite, también se trabaja, señoras y señores. La tiene ahora el equipo bogotano, La Equidad, que juega al centro. Busca la pelota. Se le escapó. Era Oliveira que la mandaba. Que la mandaba lateral. 0-0 este compromiso. Hasta ahora la más clara ha sido la de Junior. Con José Enamorado, continúa este partido 0-0. Juega rápidamente ya. Eliano. Mira usted, Frank. Mira desde afuera. Y pasa Rosario. Me tiro a largo. Y fue Ricardo. ¿Qué? Y este muchacho Ricardo, que patea desviado. Juan. Sí, le quería comentar que de este equipo venía Walmer Pacheco, muy muy solicitado por la hinchada de Junior, y que bueno, ya tuvo la oportunidad de levantar un trofeo con el equipo Tiburón. Sí, y muy querido también Walmer por la hinchada de Junior de Barranquilla. Juega. Claro que sí. La pelota rápida va. Quintará. El juego ahora está en territorio asegurador. Juega al centro, se la regalaron Enamorado. Vamos a ver qué hace Enamorado. Intenta filtrar una pelota, no. La deja ahora para Warmer con la tranquilidad. Ahora Enamorado nuevamente. Intenta hacer individual, no. Prefiere entregarla ahora para Warmer Pacheco. Warmer que retrocede un poco el juego. La tiene ahora Víctor Cantillo. Víctor que puede descargar con Warmer. Se le entrega a Warmer, la pide. Didier Moreira, dejársela a Olivera. Que descarga rápidamente para Germán Peña, que está por la banda izquierda en estos momentos. Germán, que juega al centro, la pide ahora Víctor Cantillo. Entrega para Walmer. 12, 1-2 para Cantillo. Entrega ahora para Germán. Está el juego en la bomba central. Otra vez para el flaco, para Cantillo. La entrega rápidamente para Peña. Peña con la pelota, la pide. Ahora Walmer, que está en el centro del campo. Descarga ahora para Enamorado. Se enreda un poquito Enamorado. Va atrás, Enamorado con pierna derecha. Pisa un poco la pelota, intenta hacer individual. Puede jugar al centro con Didier. No, invita la marca. La deja ahora para Jimmy Chará. Descarga rápidamente, juega hacia atrás otra vez. El Junior de Barranquilla ahora la tiene. Oliveira, intenta filtrar la pelota. La entrega para Jimmy Chará. La pierde Jimmy, recupera. Ahora la gente de Seguros La Equidad. Una pelota al espacio. Y Oliveira que se tira al piso. Ormer. Con guerra. Con guerra lateral a favor del Junior de Barranquilla. Juan.
Cabe resaltar que el jugador Olivera, a pesar de haber tenido una temporada bastante complicada el semestre pasado, miren lo bien que lo está haciendo. Hoy por hoy, uno de los grandes centrales que tiene el fútbol colombiano. Sí, totalmente. Hoy en esta la actualidad, Eloy de Olivera es uno de los mejores centrales de la saga de Junior de Barranquilla, por encima de Ceballos, que se esperaba un poquito más. Sí, pero también recordemos que Ceballos venía de una lesión bastante fuerte, que se decía que no iba a volver a jugar sino hasta este semestre, y lo anticiparon el semestre anterior para que pudiera, lo adelantaron pues bastantes fechas para que pudiera estar en las finales. Pero hoy, es más, si no estoy mal, él se lesionó en la final. Pero hoy, con el tema de Olivera, uno encuentra una gran seguridad. Es un muchacho trabajador, no es desordenado, y bueno, le está yendo súper bien. Esperemos que siga mejorando aún más, porque viene el torneo internacional, viene la Copa Libertadores. Así es. La levanta ahora la gente de la Equidad. La pelota arriba, va a rechazar. Ahora Víctor Cos. La busca Correa, el capitán de Equidad. La tiene el número 3, con pierna izquierda, intenta filtrar la pelota, la regala, recupera el Gaby, va al piso, Didier Moreno, da la nombre a Torralbo, que intenta jugar, está en el área, dispara. Facilito para Gabriel Fuentes, pero está avisando Equidad, está llegando cada vez más cerca del arco defendido. Era Peña que la buscaba, hace un Luis Michará, qué bonito, la entrega para el Gaby Fuentes, otra vez, Jimmy Michará. Conduce un poquito, lo deja para el Gaby. Gaby Fuentes con la pelota. Se desprende rápidamente del esférico. Es Caicedo que juega al centro, la tiene el Flaco. Dispara de ahí Flaco. No, la entrega. Walmer se la entrega enamorado. Enamorado para Walmer. Otra vez. Víctor Danilo Cantillo. Juega atrás ahora para Olivera. Retrasa un poquito el juego. La gente de Junior la tiene ahora Germán Peña. Peña con el esférico. Busca con quién. Entrega ahora para Tindier. Intenta filtrar la pelota, recupera la gente de la Equidad, la pelea Chará. La pelea Didier la tiene ahora. La Equidad por la banda derecha, juega atrás, revienta el esférico, va arriba. Era Germain, que se esfuerza para que la pelota no salga. Revienta la gente de la Equidad, pero no, es lateral a favor del Junior de Barranquilla. No hay claridad hasta el momento en el equipo barranquillero, esperemos una genialidad. Oh, una jugada bien elaborada, la tiene ahora Víctor Danilo Cantillo. Juega ahora con Didier Moreno. Conduce ahora Olivera. Olivera dice, vení, vení, vení. Intenta filtrar una pelota para Carlitos Vaca. Y no, va a ser lateral a favor de la Equidad, mi estimado Juan de Arteta. ¿Qué dice la gente en el chat de este compromiso? ¿Cómo queda el partido entre Junior versus Equidad en esta fecha 14? Hay dos resultados. Hay dos. Aquí hay uno que dice 2-1 a favor del Tiburón y otro que menciona 2-1 a favor de la Equidad. Pero quiero comentarle que llegó la cara linda del canal, la doctora Angelique. Sí, lo dije bien. La doctora Angelique. Y dejaron un mensaje muy lindo, me parece. El fútbol es arte, el deporte y la magia que más nos une a todos. Cuando nuestra gloriosa Selección Colombia canta orgullosamente el himno, todos somos uno solo. Totalmente, están inspirados nuestros, la gente que está ahora en el chat siguiendo esta transmisión de TMG Sport y en el canal El Comandante de la Verdad. Señoras y señores, 0-0 este compromiso entre Junior y Barranquilla y Seguros La Equidad. 15 minutos del primer tiempo, no se hacen daño, 0-0. Una llegada clara, clarísima de Junior, que tuvo en la cabeza enamorado. Lastimosamente no tuvo puntería y se perdió del primero de este partido. Se juega en el Estadio Metropolitano, 0-0. Quienes narra, su amigo y servidor Fran Llerena, aquí por TMG Sport y el canal de YouTube El Comandante de la Verdad. Sigan escribiéndonos cómo queda este compromiso, cómo queda este partido, quién gana, ¿gana Junior
gana seguros La Equidad. ¿Cuál es su favorito? Déjenmelo saber en los comentarios. Aquí estamos. Yo le hago una anotación. ¿Usted sabe que este es el público más fiel que existe? Este público está día y noche y siempre está en apoyo del comandante. Por eso les pedimos que no se olviden que todos los días a las 6 de la tarde está el programa del Comandante de la Verdad. Germán Rodríguez les habla de toda la actualidad que hay en la parte política, en la parte económica que tiene Colombia. Buen dato, mi estimado Juan de Arteta. Esto sigue 0 por 0. Junior 0, Equidad 0, señoras y señores. En este compromiso, en la fecha 14 del fútbol profesional colombiano, Estadio Metropolitano, Viernes Santo, se trabaja, se transmite, se juega fútbol y se relata con los mejores. Intenta ahora, seguro La Equidad con la pelota. El esférico arriba y se aproxima Equidad, cada vez más cerca del arco, defendido por Santiago Mele. Claro que sí, una llegada peligrosa, recordando que al portero Santiago Mele le han hecho varios goles en este torneo desde fuera del área. Entonces yo creo que ya muy estudiado por el profesor Alexis García, él sabrá, él dirá, bueno, este portero le han metido varios goles, ¿por qué no intentarlo? Hay que hacerle llegar la pelota para ver qué es lo que ocurre con él en situaciones de riesgo desde fuera del área. Así es, vemos en pantalla, bueno, veíamos en pantalla Fabián Briaño, a Biafara, viejo conocido de la casa. Sí, pero parece ser que se tocó un poco con esa acción de a gol. Ese remate que intentó de fuera del área parece ser que le causó alguna molestia en su muslo de la pierna derecha. Sí, se tocaba ahí Fabián Biafara. Conduce, la gente de Junior la tiene ahora. Víctor Cantillo, que entregaba para Didier Moreno. Estamos teniendo un pequeño problemita con la señal de origen, pero ya estamos solucionando, no se preocupen. Segundos. Se juega en el Estadio Metropolitano, la tiene el Junior. Era Didier Moreno que juega atrás para Olivera. Descarga ahora para Germán Peña. Peña que juega al centro del campo. La deja otra vez para Didier Moreno. Moreno con la pelota. Intenta filtrar el esférico. La tiene Jimmy Charay. Ya está en el área. Charay, la pelota para Carlitos Vaca. Y es el central Daniel Polanco que se interpone y le manda al tiro de esquina. Y era el primero del Junior, mi estimado Juan. Sí, mira, a ver, lo que yo venía diciendo en partidos anteriores con el mismo equipo Tiburón, tenemos un equipo que verticaliza muy bien, que hace las cosas de manera excelente, pero también que sabe abrir juego y que sabe llevarlo a gol. Pero gol de Didier Moreno. El balón que queda rebotado, entorrado completamente. Este tiro de esquina fue productivo. Un rebote dentro del área y Didier Moreno la manda por debajo de los tres palos. Fran, ¿lo tenemos? ¿Anotado? Regálame unos segundos. Confirmado, ya revisión del VAR, ya va ganando Junior 1-0. Eso es penalti. Penalti, claro, claro que sí. Sí, señor. Es penal, señoras y señores. Penal a favor de Junior. Se retuerce.
enamorado de venir el segundo de Junior de Barranquilla. Parece que no hay ninguna duda, mi estimado. Yo no tenía duda hasta que vi la repetición, y con el VAR son capaces de ¿cómo es? De desestimar esta jugada. Lo cual es preocupante. Vamos a ver. No queremos polémicas, no queremos nada. Vamos a ver qué dice el VAR. El jugador sigue en el piso adolorido. Esperamos la confirmación del VAR. Puede venir el segundo del Junior. Lo gana 1-0. Tiro de esquina. Didier, que hay goleador que entra su espalda. Ah, va a hacer modificaciones el técnico. Sí, Alexis saca la tercera. Sí, allá hay zona de traslado. Sí, le comentaba que Alexis siempre se ha caracterizado por no esperar a ver si lo golean o no. Él va haciendo los cambios inmediatamente. Ya se prepara. Carlitos Bacca. Coge impulso. Esperamos el pitazo. Suena el pito. Va Carlitos. Bacca, la pelota, lo botó Carlitos, lo botó Bacca, lo botó, lo botó, lo botó, lo botó, lo botó, lo botó, lo botó Carlitos Bacca, y es Washington Ortega, le detiene el penal a Carlitos Bacca. No es la primera que erra el de Puerto Colombia, mi estimado Juan de Orteta. Bueno, la verdad, muy buena sacada del portero. Se lo tapó bien. Se me pasó el nombre de este portero. El nombre del portero es Washington Ortega. Ortega, sí señor. Número uno de la equidad. Sí, señor. Era el señor Anquilla y se convierte en figura. Washington Ortega. 1-0 el compromiso. Igual lo gana Junior en el Metropolitano. Ya va a despejar el esférico. El balón por los aires del Estadio Metropolitano, la busca ahora Didier Moreno. Recupera ahora Correa, el capitán de equidad. Juega atrás con Daniel Polanco. Entrega ahora por Fabián Biafara. Biafara con la pelota, intenta jugar. Ahora con Torralbo. Hay un jugador tendido en el terreno de juego. Es Felipe Acosta, que recibía falta. Biafara vuelve. El que abandonó el terreno de juego. Fue grave lo del golpe, que lo de la molestia que sufrió en esa jugada, mi estimado sí. Juan. Claro que sí. Bueno, lo que pasa es que esas jugadas generan normalmente un tirón, un esfuerzo bastante fuerte en esa parte del muslo. Por eso también, si el jugador no ha hecho un buen calentamiento, que es muy raro en los equipos profesionales que no se haga, puede llegar a sufrir ese tipo de contracturas o tirones. La tiene ahora en el terreno de juego la equidad, busca el centro, la peleaba Didier, recupera Didier, no, la entrega ahora para el número 10, Johan Rojas. Equidad, la entrega ahora para Torralba, Mauri Torralba, que intenta filtrar una pelota y sale Santiago Mey, le dice que no pasa nada. Y continúa 1-0 ganando Junior. Erró penal Carlitos Bacca. Entrega ahora el esférico para Yermín Peña, que no se apura. Trota un poquito con la pelota, busca a quién, la pide ahora Didier Moreno. Cambia de frente, prefiere entregarla para Olivera. Olivera se la deja ahora para Mele. Mele otra vez, complica un poquito a Yermín Peña, que revienta. La busca ahora Walmer Pacheco. Walmer con velocidad recupera, la pide al centro Carlitos Bacca, se la entrega, intenta filtrar, no la entendió enamorado, ¿qué pasó? Se dio un compromiso, se queja de una agresión, el jugador está, vamos a ver qué pasó, estimado Juan. Pareciera ser que hubo un toque, alcanzó a ver un toque, ¿no? Pero parece que Yermén, cuando rechazó la pelota, lo rozó.
y el juez levanta el... Parece que a propósito. Sí, y vemos un movimiento con el tarjeta brazo amarilla. Donde lo alcanza a golpear, ¿no? Un poco en la cabeza. Creería que de pronto no fue tan fuerte como para llevarlo a tarjeta roja, pero ya es un jugador condicionado en la saga del equipo Tiburón. Totalmente innecesaria esa tarjeta para Peña. Ya había entregado la pelota, ya el jugador estaba de espalda, sin ninguna opción de recuperar el esférico. Se gana el buen central Germain Peña. Ahora va a levantar la gente de la Equidad. Es Johan Rojas el que está al frente del esférico. Cobro de costado. Esperemos el pitazo del compromiso. El pitazo del juez central del compromiso. Va Rojas, Johan Rojas con pierna derecha. Está perfilado. Ya están las parejas en el área. Ahí vemos a Colmer Pacheca. Va Johan Rojas. También está a Mauro Torralbo ahí cerquita. Se ve enamorado. El juez no autoriza el cobro. Ahora sí, lo va a revisar en el VAR. ¿Qué va a revisar, mi estimado Juan? ¿Qué va a revisar? Yo no entendí qué está revisando en este momento. O sea, después de tanto tiempo, una jugada que estaba parada, pedir una revisión VAR me parece extraño. ¿Será que le irán a colocar la tarjeta roja a Germain por el golpe? Sí hay agresión, pero no me parece que para roja. Desde acá, en la repetición, en la jugada lenta, pero no es para tarjeta roja. María, está bien. ¿Usted qué dice, mi estimado Juan de Arteta? Hay que ver qué tanto se quiere complicar el árbitro en este momento, porque una tarjeta roja, minuto 28 del partido, es como enredar un poco el encuentro. Yo creería que si le colocan amarilla, y no estaría mal. Tampoco creería que si le colocan la roja estaría haciendo un mal arbitraje, porque es que inmediatamente en línea se la marca. Entonces hay que revisar es si el árbitro determina que la intensidad y que hubo un intento de agresión mayor, le pueda esto generar una tarjeta roja. Y algo totalmente innecesario, mi estimado Juan de Arteta. Ya se había desprendido de la pelota, el jugador sin ninguna posibilidad de ganar el esférico, de espalda. No, me parece que infantil esta jugada, Juan. Sí, ya con un jugador superado completamente, habías iniciado un ataque de esa posición, que normalmente es bastante complicado. Inicias un ataque, pero no es necesario que tú en ese momento golpees, al contrario, no había una opción de peligro, no iba a pasar nada, porque si me dicen a mí que es que la bola la recibió un jugador de Equidad en posición de gol y le pegaste para evitar que haya un contragolpe, está bien, pero bueno, se lo va a le expulsar, va a pintar de lo va rojo. A expulsar, le quitan la tarjeta amarilla y se va Peña expulsado, señoras y señores. Y se va haciendo gesto que le puede complicar también. Yo quisiera saber qué tanto trabaja el técnico Arturo Reyes con el tema de los tres centrales, porque en este momento Junior no está para jugar a la defensiva. Junior tiene la obligación de ir por lo menos a meter otro gol. Debe ser más impresentable importante lo de Peña. Sí, esperemos que eso no le acarree otro tipo de sanciones, porque recordemos que no es solamente lo que hagas dentro del campo lo que te puede contaminar el cómo es la sanción. Infantil la jugada e impresentable lo que vimos después cuando se retira del terreno de juego. Queda el Junior de Barranquilla, jugadores, lo gana al minuto 31, aseguro es la Equidad. Hay que trabajar
la parte psicológica y mental de los jugadores. La tiene ahora Washington Ortega, el número uno de Seguros La Equidad. Lo gana el Junior 1-0. Desperdició penal Carlitos Vaca. Y al minuto 31 se va Germán Zidane Peña expulsado. Buen central, pero tiene que bajar. Juega Martín Payares con el esférico. La entrega para su capitán Andrés Correa. Con 10 Junior de Barranquilla. Lo gana 1-0 al minuto 31. Lo juega en el Metropolitano. Intenta jugar ahora. Ese es Elan Ricardo, que juega ahora para el lateral derecho. Me confirma, por favor, mi estimado Juan, quién fue el que entró para sustituir a Fabián Biafara. Y ahora conduce el capitán Andrés Correa. La juega ahora la gente de La Equidad. Se acercaba al área y era Olivera que la manda al lateral. Al tiro de esquina, esperemos que dice el juez del compromiso. Va el de confianza de Arturito Rey, número 14. Ya está. ¿Será el sacrificado? ¿Será Caicedo? ¿Será enamorado? Ya lo sabremos. Intenta jugar la pelota. Falta peligrosísima al borde del área. Y se ha complicado este compromiso para el Junior de Barranquilla. Igual lo gana 1-0, pero 1-0 no es ventaja, mi estimado. Juan de Arteta, dice la gente en el chat. Regáleme un segundito, vamos a pasar al chat y revisamos. Mire, hay mucho apoyo al señor Germán Rodríguez. Esto a mí me parece espectacular. Vemos a la gente gritando Junior tu papá, otros saludan, pero casi la mayor parte de los mensajes son en apoyo a Germán Rodríguez. Y queremos decirle que este es un proyecto del señor Germán para poder brindarles otro tipo de contenidos también. Aquellos que les gusta el fútbol, aquellos que les gusta seguramente el entretenimiento, vendrá alguna sorpresa muy pronto. Pero vamos, todos los días vamos creciendo como canal y esperamos formar una comunidad que ya tiene 100.000 suscriptores. ¿Usted sabe qué significa eso, señor Fran? 100.000 suscriptores. Claro, sí, que tenemos una audiencia maravillosa, espectacular. ¿Y el premio? Y difícil. Claro, y el premio, ¿usted sabe de para quién es? Es para aquellos que están ahí, pegados a las transmisiones todos los días, a las 6:30 de la tarde, con Germán Rodríguez, el comandante de la verdad. Ojo, todos los días, no se pierde uno. Yo siempre veo unos nombres como Néstor Molano, Alexander Vargas, la doctora Angelique, Fabián Cruz, y muchos nombres más que le puedo decir son fieles seguidores. Y hoy también hay muchos de esos nombres aquí. Saludos especiales para todos ellos. Saludos especiales para todos ellos. Y gracias por estar ahí conectados. Le confirmo la sustitución. Abandona el terreno de juego Deiber Caicedo. E ingresa con el número 14, Martínez, para hacer el cuarteto posterior. Y hay una falta peligrosísima al borde del área a favor de Equidad. La intentaba Elan Ricardo, pero facilito a las manos de Santiago Mele. Y esto continúa 1-0, mi estimado Juan. Se va Caicedo. No he podido encontrar Omer Martínez. La sustitución de Equidad. Ya lo tendremos, ya la confirmaremos. Este compromiso sigue 1-0. La busca ahora enamorado con Correa. Y es lateral a favor de que empiezan a desesperar un poquito los jugadores del Junior de Barranquilla. Ahí veíamos la repetición del gol. Tiro de esquina. Se la dejan ahí servidita a Didier Moreno. Y Didier la manda a guardar. El 1-0. Recordemos que el Junior ahora tiene 10 hombres en el terreno de juego. Se fue expulsado Germán Peña. Y que Carlitos Vaca desperdició una pena máxima. 1-0. Ha tenido emociones esta primera parte, mi estimado Juan. Y las que vendrán, porque creería yo que Junior no va a renunciar a la posibilidad de aumentar la cuenta. Así es, la pelota va arriba. La buscaba ahora la gente de La Equidad, la gente de Junior. Rela Didier. Rechaza defectuoso. La tiene ahora Ira, que rechaza. Esférico ya está en el terreno de juego de Equidad.
la buscaba Martín Pallares, que intenta ahora con Correa. Correa que tira la pelota al área del Junior de Barranquilla, la buscaba Homer. Caía al piso el jugador de la Equidad, la recupera ahora. Invitará que se desprende del esférico, la entrega ahora para Gabriel Fuentes, tiene igual rápidamente, recupera ahora la gente de Equidad, la juega al centro. Ese es Ricardo, Elan Ricardo con la pelota, va a entregar el balón a su capitán, a Andrés Correa, que pasó atendido en el suelo. Y es el jugador Kevin Viveros, reclamaban una falta de Homer Martínez. Es revisable, estimado Juan. Es revisable por el pisotón. Lo que pasa es que iba en disputa, sí, de la bola. Si el VAR lo llama, en esa acción yo no le vería de más. Simplemente puede ser sancionada con amarilla, no sé, pero de pronto pensaron una expulsión por haberle puesto los taches, no lo creo. Hay una jugada es una jugada muy compleja, la verdad. Estamos viendo ahora en pantalla el penal desperdiciado por Carlitos Bacca, bien atajado por el arquero Washington Ortega. La línea lo cobró con un poco de potencia también Carlitos Bacca, pero infortunadamente para el Deportivo Colombia, para los intereses del Junior de Barranquilla, fue atajado por Washington Ortega. Este compromiso continúa 1-0. La gente de seguro tiene 11 hombres. El Junior tiene 10. Se fue expulsado Yermay Peña. Juega ahora para Martín Pacinco. Conduce la pelota. La entrega para Daniel Polanco. El número 2 de la Equidad. Va a desprenderse. Ahora la tiene ese Héctor Ralbo. Con la pelota. Gana un poquito de espacio. La gente de la Equidad va a cambiar de juego. La pide Correa. La recupera Carlitos Bacca. No. Es la Equidad ahora que se adueña con el esférico. Daniel Polanco busca con quién. No aprieta Junior, no se apura Equidad. Torralbo ahora que conduce en la bomba. Despeña para Correa. Andrés Correa. Walmer rechaza. Ahora Didier Moreno. Es enamorado que intenta la individual. Gana el espacio. Va enamorado. Por el otro lado va Carlitos. Del esférico. Y le hace falta el capitán. Y también roja. Se equivocó. Amarilla para el jugador de seguro de la Equidad, tenía Juan. Esto es lo que llaman faltas tácticas, ¿no? Ya si se le iba enamorado, prácticamente podíamos estar diciendo que era una jugada mano a mano de peligro. Sí, y lo que, bueno, parece que la primera tarjeta que saca es la roja y después se percata que es para tarjeta amarilla. El fútbol profesional colombiano en su máximo esplendor. Ocurre muchas veces. Ahí estamos viendo la repetición, el jugador se sorprende. Ah, ok, es amarilla. No pasa, ¿cómo así? El jugador le dice, profe, no, ¿eso qué es? Pero claro, tú te podrás imaginar una falta que no tiene mayor problema y van a colocarte una tarjeta roja, esto que fue. Sí, totalmente. La anotamos la amarilla a Andrés Correa. Recordemos que se fue con tarjeta roja Germán Peña. Y ahora es Correa que tiene la amarilla. Cobraba rápidamente a Junior, pero no pasa nada. Apuraba también, enamorado. Venga, hay una jugada. Dan las indicaciones. Hay una jugada extraña. Resulta que impedirle el saque al portero te puede llevar una tarjeta amarilla. Y yo creo que pues, un jugador como enamorado debe tenerlo muy claro. Si yo le impido el saque al portero, saque de meta, me pueden sancionar. No entiendo por qué hizo algo como eso. O no sé si fue que pitaron otro tipo de situación. Pero creo que había era saque de meta. Sí, porque el balón se fue a la raya final. Ahora ya la tiene la gente de la Equidad, está en el área, el número 9. Intenta jugar la pelota, se lo comió. O fue Didier quien le impidió el remate. No pasa el peligro, la tiene
La gente de la Equidad la buscaba precisamente Correa con el esférico. Se saca de encima a Jimmy Chará, la juega un poquito atrás. La busca ahora Martín Payares, que entrega ahora para su capitán, para Correa. El número 3 con el esférico, entrega ahora para el 10. La recupera Chará. Chará se cae, Chará, dan la norma de ventaja, la tiene enamorado. Retrasa un poquito el juego. No. Pita la falta, 41 minutos de la primera parte y lo gana Junior 1-0. Veíamos a profe Alexis García en pantalla. Se le enredó un poquito aquí la pelota al jugador de la Equidad y Didier Salvador. Era el empate de la Equidad, la buscaba ya con el arco a disposición el jugador de Equidad. Era Felipe Acosta. Y bueno, se convierte en Salvador Didier Moreno. Se la sacó prácticamente de la pierna a Juan. Pocas veces me ven a mí diciendo esto, pero qué gran salvada de Didier Moreno. O sea, ya eso es tener la garra y el empuje que se requiere en una situación de esa, porque era un posible penalti. Estás entrándole por detrás a un jugador. No hablemos del tema precisión, hablemos es de tener la sangre fría para hacer ese tipo de jugadas dentro del área. Así es, mi estimado Juan de Arteta y la gente que también que se conecta a esta transmisión. Fecha 14 del fútbol profesional colombiano, Estadio Metropolitano, juega Junior de Barranquilla versus Seguros La Equidad. 1-0 lo gana el Tiburón, la busca ahora el visitante, juega al centro, la buscaba Martín Payares, que levanta los brazos, para Correa, capitán, lateral izquierdo, pierna izquierda, la pelota revienta ahora con cabezazo Didier Moreno, la tiene todavía Equidad, que ahora se apodera del esférico. Después de la expulsión de Peña, todas las pelotas son de Equidad, mi estimado Juan. Sí, pero es apenas normal, recordando que un partido con un jugador menos siempre es complicado. De todas maneras, Junior tiene que encontrar un reverso a esta situación, porque por más que hasta el momento haya podido aguantar, veo como complicado que logre aguantar los segundos 45 minutos con ese acoso constante que tiene el equipo asegurador. Caía al piso Víctor Cantillo, hacía falta el Henry. Así hay un toquecito sutil, va a cobrar ahora Omer Martínez, que ingresó por David Caicedo para ser pareja de central con Oliveira. La rechaza ahora la gente de la Equidad, ahora la busca el flaco Cantillo, la tiene ahora enamorado, contra tres enamorados, la intenta pisar, busca con quién, la entrega ahora para Warner Pacheco, que intenta buscar el área, retrocede un poquito Warner, busca quién entregar, puede jugar al centro, la pide Víctor Cantillo, uy, la hizo bonita Warner, la puede mandar al centro, no, prefiere dejársela enamorado, que intenta la individual, sí señor, y fabricó la falta enamorado, y es un cobro de costado peligrosísimo, Juan. Claro que sí, aunque Junior en este momento tiene cómo aprovecharlo, recordando la presencia de Omer Martínez, Didier Moreno, ya metió un gol de pelota parada desde el tiro de esquina, es muy probable que Junior intente sacarle ventaja a este tipo de jugadas, recordando que tiene un jugador menos por la expulsión de Jermaine Peña al minuto 29 del primer tiempo, bueno, de este compromiso, donde hoy lo que tiene que hacer es buscar definitivamente estas oportunidades para seguir aumentando la distancia en el marcador. Así es, mi estimado Juan de Arte, allá acomoda el esférico Jimmy Chará, está al frente de la pelota, están las parejas en el área, 4 hombres de Junior. La pelota arriba, la levanta, la buscaba Didier, rechaza la gente de la Equidad. Era Torralbo que la manda al lateral. No alcanza a salir. Intenta jugar hacia atrás y parece que pensaba que era tiro de esquina. No, pitó saque de arco. Me confirman ya Washington Ortega. El cambio de Equidad ya me lo confirmaron. Cuéntemelo todo, mi estimado Juan de Arteta. Caicedo fue el que ingresó por la salida de Fabián Biafra. Caicedo. Ok. 5 minutos de reposición. La tiene ahora
a Mauri Torralbo, que intentaba hacer la individual. Recupera ahora el flaco Víctor Cantillo. Víctor Cantillo, que no deja salir el esférico. Es a favor de la equidad. 1-0 este compromiso. Mauri Torralbo, que saca de manos. Juega atrás. Conduce ahora Martín Payares. La entrega ahora para Johan Rojas, que busca el esférico. Iba enamorado en disputa. Intenta jugar la pelota. Saque de puerta, tiro de esquina. Pitó tiro de esquina a favor de la equidad. No, que pitó el juez del compromiso, estimado Juan. Sí, señor, sí, claro, tiro de esquina. Juega rápidamente. Rápidamente ahora la equidad. La pelota arriba de Andrés Correa. Equidad. La pelota servida. Se tira el piso. El jugador de Junior no pasa el peligro. Otra vez. La equidad. Pide en una mano. ¿Qué reclaman los jugadores de la equidad? Una posible mano de Didier Moreno. Vamos a... Ah, el brazo. Vamos a verla. Una ventaja ahí. Veamos la de nuevo. Bueno, y la bola toca el pecho primero antes de golpear el brazo. No, es descartable. Total. 5 minutos de reposición. Lo gana Junior 1-0. Expulsado Germain al minuto 29. Y Carlitos Vaca desperdició penal. 1-0 ya en Santiago Mele. El que va a despejar el esférico. Se juega en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, señoras y señores. Estamos en vivo para TMG Sport y el canal El Comandante de la Verdad. Dejen sus comentarios. ¿Cómo queda este compromiso? Los estaremos leyendo a todos. Es falta de Carlitos Vaca a favor de Seguros La Equidad y el jugador se retuerce de dolor. Vamos a ver la repetición, a ver qué fue lo que verdaderamente sucedió. Yo pero veo a Carlos un poco ofuscado y raro ver a este jugador que pase, que cambie esa actitud, pero sí, entre el forcejeo, parece que alcanzó a haber un contacto. No creo que sea sancionable, porque el jugador también le está jalando del brazo. Hay que ver qué dice el VAR y mirar a ver qué dice también el árbitro. Pero no, parece ser que todo lícito, sigan jugando. Así es, mi estimado Juan de Arteca. 1-0 el compromiso. Va a ser el despeje. Va a ser el despeje de Daniel Polanco. El número 2. El central por derecha de Seguros La Equidad. Lo gana Junior 1-0 en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Y hay otro jugador también tendido en el terreno de juego, mi estimado Juan. Sí, ha sido un partido bastante tropezado. Diría que la Equidad Seguros ha golpeado, pero Junior tampoco se ha quedado atrás. Es decir, este ha sido un partido un poco atípico del Junior, porque ellos no acostumbran a estar dando tanto golpe. Y hoy vemos a un equipo que de pronto ha golpeado más de lo común, ha golpeado muchas veces más de los que nos tiene acostumbrados. Nos tiene acostumbrado de pronto un juego más con el balón, tocar, abrir bandas, ir a profundidad, pero algo está ocurriendo, el equipo está desencajado. Vemos a Carlos Vaca de pronto un poco ofuscado. Vimos la expulsión de Germín Peña, que aunque lo veamos como natural en él, no nos acostumbra que lo expulsen de forma tan infantil, como usted lo había mencionado, en plena acción de juego. Pero asimismo vemos una Equidad que ha venido a pegar, y es que es muy normal que los equipos de Alexis hagan esto. Los equipos de Alexis casi siempre acostumbra a cortar mucho juego, a no permitirle al rival realizar eso que tienen pensado, esa estrategia, realizarla de forma correcta, golpeando, jalando y evitando que el equipo construya de manera cómoda. Por eso en este momento, cuando finaliza la primera etapa del compromiso, vemos que Junior está con un jugador menos, a pesar de estar ganando un gol por cero. Así es, finalizan los primeros 45.
a 5 en el Estadio Metropolitano. Lo gana Junior 1-0 en esta fecha 14. 1-0, el Junior con 10 jugadores. Se fue expulsado al minuto 29 Germán Peña. Carlitos Vaca desperdició penal. Un partido más disputado que jugado. Esperamos en el segundo tiempo vengan más emociones, más goles. ¡Viva el fútbol, señoras y señores! Claro que sí, pero bueno, si me permite, vamos a hacer un breve resumen de lo que ha ocurrido durante este partido. ¿Cierto? Aquí la producción nos logra entregar unos pequeños datos donde vemos que al minuto 20 el gol de Didier Moreno abre las cuentas para el equipo Junior de Barranquilla, ¿cierto? Pero mire esto, al minuto 24 Carlos Vaca erra su penalti. O sea, fueron gloriosos para el equipo Tiburón, donde estuvo al frente del ataque, estuvo siempre tratando de perforar la portería del equipo asegurador. Pero bueno, al minuto 24, posterior a esa jugada, el jugador Fabián Biafra, marcado con la camisa 27, sale y permite el ingreso de Caicedo, quien tiene la blusa número 18. Y en este momento es donde empieza todo el cambio. Da una vuelta, un giro extraño el partido, porque es expulsado el jugador Germán Zidane Peña con un, bueno, aquí dice un codazo, pero nosotros tuvimos la oportunidad de verlo y de verlo muy de cerca, que le propinó un golpe muy cercano al rostro al jugador Oliva. Entonces, esto es lo que desencadena el que te estén golpeando, el que te estén jalando, el que te estén pegando constantemente. Eso es lo que genera esto, que el equipo no puede hacer su fútbol, no lo puede hacer de forma clara, y por eso hoy, en este momento, Junior se mantiene con un jugador menos. El ingreso de Omer Martínez al minuto 34... tras la salida de Germán Peña, la hace por David Caicedo, quien venía haciendo un partido muy correcto. Además, David, pues casi siempre nos tiene acostumbrado a muy muy buenos partidos, pero en la última temporada ha tenido unos partidos a veces hasta complicados, un poco raros. Lo vemos discutiendo mucho con el árbitro. Lo vemos de pronto con un desespero diferente. Ya no lo vemos ese David Caicedo alegre que venía el semestre pasado, de hacer casi a goles, que marcaba con su gambeta, marcaba una diferencia extraordinaria. Pero sigue siendo un gran jugador, sigue siendo un jugador que te permite tener el desequilibrio que necesitas para así lograr, pues ya finalmente, encarar a la portería, ¿no? Permítame, sigo por favor con el resumen. Estaba tomando un poco de aire. A veces cuesta, ¿no? Cuesta un poco, pues, poder hacer esta actividad y no tomar aire. Listo, entonces el cambio de Omer Martínez por David Caicedo. Posterior a eso, sacan una amarilla a Correa. Esta amarilla hay que recordarla, que es la jugada donde el jugador José Enamorado empieza a descontar gente y como mencioné yo, una falta táctica donde decíamos que si posiblemente el pasado ya quedaba pues mano a mano contra el último defensor, que puede que sea el defensor más lento que ellos tuvieran, y le colocan una amarilla al minuto 45 más 5 al defensor Payares. Y con esto el pequeño resumen. Ahora vamos con unos datos. La posesión de la Equidad ha sido mucho mayor que la de Junior, 55.3. El porcentaje de éxito en los duelos ha sido 57.3 para Junior, 47.6 para la Equidad. Goles 1 para Junior, 0 para Equidad. Remates 5 para Junior, 6 para Equidad. Remates a portería directos 2 para ambos lados. Remates de fuera del área 3, lo que le decía, le han metido muchos goles
de fuera del área, bueno, por lo menos una cantidad considerable al el portero Santiago Mele, ¿cierto? Y de pronto el técnico ha querido tratar de explotar un poco más esa parte. Ahora, Junior con un jugador menos tiene cosas que hacer, pero más compromiso tiene la Equidad, porque en este momento Junior teniendo uno menos puede decidirse por una táctica completamente defensiva, que no lo veo en eso, ¿cierto? No lo veo en eso. Vemos de pronto un Junior que va a intentar por lo menos ir un poco más al ataque, pero siempre manteniendo ese cuidado con esa línea que tiene Junior, esa línea defensiva que tiene Junior. También creo que eso que requiere la Equidad en este punto es de sumar más, una mayor cantidad de jugadores al ataque, tratar de hacer una superioridad numérica sobre los jugadores de Junior en defensa, que están haciendo un partido para mí impecable. El jugador Olivera ha hecho un gran trabajo, el jugador Homer Martínez, que lo vimos iniciar de pronto con ciertas dificultades para acoplarse al ritmo que llevaba el partido, pero ya en este punto creo que ya se encuentra en la mejor forma. Falta ver cómo hace para engranar un jugador como Jimmy Chará, porque todos conocemos el talento de Jimmy, es más, lo demostró al inicio del torneo, pero hoy y en el partido anterior, inmediatamente anterior, Jimmy no se ha visto en esa mejor forma que él siempre nos muestra, ese jugador que le mete muchas ganas, que corre, que definitivamente logra impactar a su gente con todo lo que logra meter, pero el talento que logra impregnar en esa correndilla, en ese arranque explosivo que él tiene para lograr poner a sus compañeros a generar un buen fútbol. Bueno, y si me permite, el señor Frank, vamos nuevamente al chat, porque veo muchas felicitaciones, veo a la gente muy unida, veo a la gente bastante interesada en que estos proyectos del comandante, de Germán Rodríguez, se echen hacia adelante, tengan un empuje hacia el frente. Y asimismo, también los invitamos a compartir. Esta señal no es solamente para nosotros, esta señal es para todos. Ese sobrino hincha de la Equidad, ese sobrino hijo hincha de Junior, el que es hincha de Santa Fe, de Millonarios. Ya estamos por arrancar el fútbol profesional colombiano completo. Dentro de poco vas a poder tener todas las narraciones del fútbol colombiano en este canal. Y va a ser un evento histórico, pues, para el canal, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad. No sé si se lo perdió, pero lo invito a que se vea nuevamente el partido de Millonarios Santa Fe, narración de Andrés Barros. Increíble, increíble. Ese partido fue el día miércoles. Lo invito, ahorita yo le paso el link por el chat, señor Fran, para que lo escuche. Increíble. Estuvimos relatando por primera vez en la historia de TMG Sports y del Comandante de la Verdad, un super clásico, un clásico que nos brindó toda la calidez del mundo, un clásico que se vivió en paz, que fue muy activo completamente y pues que de verdad mostró un nivel impresionante. Hoy le damos las gracias a todos aquellos que nos acompañan, pero también quisiera pedirles eso, compartan esta transmisión para que todos aquellos que son enamorados del fútbol vengan y puedan escuchar nuestras narraciones deportivas. Gracias, mi estimado Juan de Arteta, por escuchar detalladamente a mi estimado el zurdo relator, Andrés Barrio, también compañero de TMG Sport, también la casa de grandes talentos como Jesús Uribe. También un abrazo para estos grandes relatores, mi estimado Juan de Arteta. Pero usted sabe que aquí se encuentra el señor Yair Moncagliano. Y entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y Yair? Yair es un relator que está en silla de ruedas, pero es la persona con más empuje que he visto yo. Hoy es un relator increíble, lo hace muy chévere, llama mucho la atención a la gente, le trata de colocar un picante, un sabor a todo este tema de las narraciones. Entonces
tenemos eso también en TMG y en el canal del Comandante de la Verdad. No solamente estamos nosotros, sino que también incluimos a aquellos que de pronto por alguna deficiencia física, esta labor se les ha, no complicado, al revés, creería que esta es la labor que hoy pueden hacer con mayor satisfacción. Hincha a morir de Junior de Barranquilla, el señor Jair, nosotros le decimos Yoyo, hincha a morir del Junior de Barranquilla, enamorado de su selección Colombia. Más luego le paso un vínculo para que lo vea, Fran. Y esta es una de las grandes cosas que nos ha brindado Germán en su canal, de las grandes posibilidades de poder incluir a una persona que tuvo problemas pulmonares, que hoy está en una silla de ruedas, y mire, hoy está narrando para el canal de Germán Rodríguez, el canal de la verdad. Y todo esto le doy gracias a la gente, porque sin ustedes nosotros no pudiéramos estar aquí, y pues Jair también no se sentiría tan acogido para venir a narrarles a ustedes, a brindarles ese cariño que él les puede entregar a todos ustedes. Fuerte abrazo para él y para todos los talentos que hacen parte de este excelente equipo. 1-0 lo gana el Junior de Barranquilla. Escuchábamos los comentarios de Juan de Arteta. Con 10 jugadores terminó el equipo Tiburón. Recordemos que Germán Peña fue expulsado al minuto 24. Ahí están mostrando en las pantallas las bellezas hinchas del cuadro Tiburón, mi estimado Juan, caldito de ojo ahí. Oiga, pero usted sabe que hay un youtuber argentino que analiza las hinchadas de los equipos. Y entre eso él dijo, pero las hinchadas con mayor, ¿cómo es? Con mayor porcentaje de belleza son las de Junior y las de Cali. Las del América de Cali, decía él. Entonces tenemos un dato estadístico, ¿no? Para aquellos que quieren saber cómo estamos de belleza en los estadios de Colombia. Voy a buscarme ese dato. A ver, voy a buscarme ese dato porque aquel día vi una mujer policía que es influencer en el Estadio de América de Cali. Pero le voy a buscar todos los datos de eso. Las bellezas de cada uno de los escenarios. Ese es uno de los daticos que vamos a tener cuando ya estemos transmitiendo por completo el fútbol profesional colombiano a través de la pantalla de Germán Rodríguez, el canal de la verdad, y TMG Sports. Siempre con la mejor información, mi estimado Juan de Arteta, y con los datos del momento, siempre las tendencias. Juan de Arteta ahí con toda la mejor información. Llegando con los equipos al terreno de salida, seguros La Equidad. De primerito a Mauri Torralbo. Y ahora ya están enfocando a los hinchas nuevamente en la pantalla del canal privado que transmite el fútbol profesional colombiano. ¡Ahí salieron, muchachos! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí, sí, ustedes! ¡Fuerte abrazo! La gente que, a pesar que es Viernes Santo, asistió masivamente al Estadio Metropolitano, con mi estimado Juan. ¿Se estarán reconciliando con Junior? Beso incluido y todo, vea. Es muy lindo ver a la familia, ver a las parejas en el estadio. Siempre para mí es una emoción verlos ahí, que disfruten de su equipo, del equipo que realmente quieren, de todo ese calor que se brinda en los estadios, porque aunque usted no lo crea, es un calor increíble, no por lo sofocante, al revés, es un calor humano, es eso que te llama a brincar, que te llama a gritar. Y los que no son pareja y los enfocan, mi estimado Juan, ¿cómo harían ahí? Bueno, ya eso es otro problema. Lo he visto en cómo es en la NBA, en la MLB, pero no he visto eso todavía en el fútbol colombiano, no sé. Bueno, que se juegue el fútbol, señoras y señores. Ya está en el túnel el equipo rojiblanco. Vemos a Omer Martínez, a Didier Moreno, al Gaby Fuentes, y a Equidad está en el césped del Politano,
No sale todavía Junior. Parece que harán una sustitución o que está en. Pero usted sabe que Junior hace poco tuvo una sanción por demorar la salida. Se va Carlitos Bacca, el brazalete de capitán lo aporta ahora Homer Martínez y está en zona de traslado Herrera. ¿Le estaría molesta? Junior Escalante, ¿y quién es el otro? ¿Me recuerda? Ya le digo, número 30. Número 30, ya te confirmo, mi estimado. Blainer Agrón. Sí, señor, Blainer Agrón. Y Leiner Escalante son los que ingresan por el equipo de la Equidad Seguros. Le decía Frank que ahora mismo la Equidad lo que va a intentar es sumar gente en posición de ataque con el objetivo de lograr hacer pues superioridad numérica y poder marcarle un gol que le permita igualar al equipo tiburón. Pero sale Carlos Bacca y entra, ¿cómo es que se llama? Herrera, Marcos Edwin Pérez. Herrera. Entró okay. Marcos Pérez. Y Herrera ingresa por Carlos. Porque no ingresó. Me pareció haber visto al señor Marcos Pérez ahí en cancha, ¿no? Sí, claro. Sí, está, me lo va ahí. Entra Marcos Pérez con la número 17, pero ¿quién salió? No lo pude registrar. No, tampoco muestra en el gráfico nuestros amigos del canal privado. Bueno, pero va a dar inicio ya a la segunda parte y con la narración de Fran Llerena vamos a disfrutar de este segundo tiempo. Suena el pito, señoras y señores, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, fecha 14, lo gana el Junior, 1-0, ya estamos con las emociones, las tiene ahora Víctor Cantillo en la mitad del campo, le hacían la falta al flaco, intentaba jugar rápidamente, ya estaremos diciéndoles las sustituciones, está Marco Pérez, está Edwin Herrera, se fue Carlitos Bacca, ¿quién más se fue? Ya se lo contamos, va a intentar jugar, ahora vuelve, déjale, Férico servido, que levanta la pelota. La pelota arriba, fácil. Para el cuadro de Seguros La Equidad, que juega rápidamente. La tiene ahora Torralbo, que juega el centro. Con Daniel Polanco. Se intenta complicar un poquito. ¿Qué pasó? ¿Detiene el juego? Un partido muy detenido este compromiso entre Seguros La Equidad y Junior de Barranquilla. Se juega muy poco, mi estimado Juan. Sí, el tiempo efectivo de juego ha sido bastante corto. Pues, como le decía, no es raro con equipos como la Equidad Seguro que esto ocurra, pero estoy más. Ah, bueno, se fue Emanuel Olivera para el ingreso de Edwin Herrera. Ok, ya actualizamos acá en un momento los 11 que están en el terreno de juego. La tiene ahora Escalante precisamente, intenta jugar una pelota, la tiene todavía la Equidad, rechaza ahora Didier Moreno, la busca el equipo asegurador, juega atrás rapidito, la tiene ahora Correa, se desprende del esférico, juega al centro con Ricardo, que conduce la pelota, la deja ahora para Daniel Polanco, busca otra vez Ricardo el esférico, intenta disparar de ahí, amague, no pasa nada, va a recuperar, intenta buscar la pelota, recupera Herrera, revienta el esférico, ahora la va a buscar Marquitos Pérez, no, la gana ahora la gente de la Equidad, ahora Héctor Ralbo que tiene la pelota, se tira al piso, y saque lateral a favor del Junior de Barranquilla, voy a hacer el dibujo táctico de los que están en el terreno de juego,
Adelante, mi estimado Juan de Arteta. Sí, claro. Bueno, pasó Gabriel Fuentes a jugar como defensa central y entra Edwin Herrera como lateral izquierdo. De hecho, no habíamos tenido la oportunidad nunca de ver a Gabriel Fuentes como central, como defensa central en Junior, pero sí sé por Fuentes de que, por Fuentes alternas al equipo, de que sí había cumplido con esa posición en otros equipos, en el fútbol colombiano, sea en la B o sea inferiores. Esto pues creo que genera una alarma gigantesca, porque el profesor nada más llevó a un solo suplente que le podía cumplir, ojo, ni siquiera era central fijo, sino que le podía cumplir esa posición. Entonces hay que ver cómo va a enfrentar Junior estos últimos 45 minutos, pues con jugadores que están, les llamamos infiltrados en una posición completamente ajena a la que habitualmente acostumbran a estar. Así es, mi estimado Juan de Arteta. Mire todo lo que ha ocasionado la expulsión de Peña. Es un partido distinto antes y después de la expulsión. Sí, claro. Igualmente vemos un Junior desorientado, que le cuesta mucho ese inicio de juego porque no tiene centrales. Trata de jugar un poco más seguro lanzando el balón al otro campo donde Junior es un equipo que acostumbra a salir con la pelota en los pies. Ojo, decía el profesor Sandro un día, profesor Sandro Ramos, que también pertenece a este grupo maravilloso de narradores y comentaristas, que entre más rápido ataques tú, más rápido te van a atacar. Pero Junior hoy es un equipo que no alcanza a atacar y le atacan mucho. Es decir, Junior está reventando el balón, está saliendo del peligro temporalmente nada más. Y esto puede generar grandes problemas a falta todavía de casi de un poco más de 40 minutos. Así es, mi estimado Juan. Se vuelve la pelota ya en terreno de Seguros La Equidad. La buscaba ahora Felipe Acosta, que revienta el esférico. La va a buscar ahora Escalante. Intentaba cortar Herrera. Hay lateral a favor de La Equidad. Juega atrás ahora Mauricio Torralbo. La tiene Daniel Polanco, que intenta filtrar la pelota, juega rápidamente, la recupera ahora Cantillo, de calidad, sale Flaco, todavía conduce, hace una y pierde el esférico. Pero el juez sanciona falta a favor de Junior. De todas formas hay que resaltar el gesto técnico de Víctor Cantillo, que aunque lo estaban jalando, aunque lo estaban empujando, no perdía la bola. Sí, es difícil sacársela al Flaco cuando la cubre. Vemos ahí al profe Arturo Reyes dando indicaciones. Va a cobrar el Gaby Fuentes. Vemos también marqueando a Emanuel Olivera. Ya cobra rápidamente el Gaby Fuentes. La buscaba Marco Pérez. Y el balón en las manos de Washington Ortega, que ya le atajó penal a Carlitos Vaca. ¿Va a La Equidad? No vale, no vale, no vale. Yo tengo la sospecha de que hubo alguna especie de golpe en esa caída demasiado fuerte a Olivera, porque es que después de eso fue que Olivera empezó ya con el tema de su posible salida. Es más, finaliza el primer tiempo, creo que porque no hay quien lo pudiera reemplazar naturalmente. Y se tuvo que hablar en el entretiempo a ver quién podía llegar a cumplir esta función. Y seguramente Gabriel Fuentes se ofreció por la confianza que tiene en su estado actual de fútbol, ¿no? Sí, recordemos que también en la segunda división de España Fuentes fue arquero por algunos minutos en el Real Zaragoza. Sí, sí, sí. Entonces le gustan los retos al Gaby Fuentes. Conduce La Equidad. Manda el centro, jugada peligrosa, Escalante, y por poco la guarda, estaba bien ubicado Santiago Mele, y avisa La Equidad cada vez más cerca, solitario, y eso valía, mi estimado Juan de Arteta. Aquí hay algo que yo le estaba mencionando ahorita. Junior, más que defenderse, está saliendo del problema temporalmente, es decir, reviente
y vamos otra vez a defender. Junior está jugando, no sé si ustedes se acuerdan, la popular herradura. Sacaban el balón y había que atacar al mismo portero. Entonces eso es lo que está ocurriendo en este momento con el tema de Junior. No le veo en este punto, no le veo de pronto una posibilidad de ataque fuerte. Ataca Junior. La recupera allí Michará. Llega enamorado, ya está en el área. De seguro la equidad, intenta la individual. Puede desprenderse de la pelota, no la entrega. Enamorado y la termina perdiendo. 2-1, se enoja Marquito Pérez, se viene la contra. Ahora de la equidad conduce Felipe Acosta. La entrega ahora para Escalante. Filtra el esférico. La pelota está en el área de Junior. Pedían falta, no pasa nada. Ahora es Fuente con pierna izquierda que rechaza el esférico. No la entendió Jimmy. Y el balón ahora es de Daniel Polanco, que la entrega ahora para Felipe Acosta. Acosta que duda el centro. Entiendo otra vez con Acosta. El balón en territorio de Junior de Barranquilla. La tiene el 10. Jonathan juega rápidamente para Acosta. Lo marcaba Jimmy Chará. La pelota está en el piso. Recupera Chará. Y es falta a favor del Junior Team Barranquilla. Y se acerca cada vez más el equipo asegurador. Sí, yo le digo que tengo una sospecha de que Marcos Pérez va a hacer algo interesante en este partido. ¿Usted me cree? Esperemos. Suena extraño, ¿no? A ver qué pasa, mi estimado. ¿Quién quita? Marcos Pérez es un goleador. Sí, tengo un pálpito raro. Veamos a ver si se cumple o no se cumple. Lo que pasa es que va a ser bien complicado para un equipo atacar con fuerza, donde tiene todas las limitaciones en el tema de recurso humano. Mire que Junior está tratando de cerrar espacio, pasando la línea de la pelota todo el equipo. Conduce ahora la equidad, cambia de frente, la va a atacar Juan el Pacheco. Se viene la contra de Junior. Va a pelear la Walmer, va a buscar el esférico, no alcanzó Walmer. Rápidamente cobra la gente de equidad. 55 minutos de este compromiso, lo gana Junior 1-0 con 10 hombres. El equipo tiburón se fue expulsado. Germán Peña, Carlitos Vaca, erró penal. 1-0 lo gana Junior. Fecha número 14 del fútbol profesional colombiano. Estamos a través de TMS Sport y el canal de YouTube El Comandante de la Verdad. 55 minutos de este compromiso. Ahí está el profe Arturo Reyes. Vemos a Marco Pérez. ¿Se cumplirá el presagio de Juan de Arteta? Lo sabremos. No se despegue de esta transmisión. El esférico ahora lo tiene Santiago Méndez, el uruguayo, arquero de selección. Intentaba buscarla Marquito Pérez. Balón a tierra porque pegó en el refere del compromiso. Lo va a hacer Santiago Mel. Espera el pitazo. En autorización del juez central de este compromiso. Dice que juegue. Con pierna derecha ya el balón está por los aires. La buscaba ahora Jimmy Chará. Rechaza la saga de equidad. La busca Cosa. Se enfrenta con el flaco, con Víctor Cantillo. Anótenme la tarjeta amarilla a Santiago Méndez por pérdida deliberada de tiempo. El tema, Fran, es que ganarse una amarilla de esa en este momento, donde todavía faltan más de 30 minutos, yo no lo veo tan positivo. De pronto faltando poco. Ataca Junior. Sí. Atacaba Junior, mi estimado Juan. Recuperaba Víctor Cantillo y se apresuró, diría yo, un poquito Jimmy Chará en el remate y disparó mordido. Sí, para el arquero ya Washington Ortega. La tiene ahora la equidad. Busca el empate. Está más cerca del terreno defendido por Junior. Lateral a favor del cuadro tiburón la va a hacer. Ahora Walmer Pacheco.
en pantalla Kevin Viveros. Cubría la pelota, sí, se la desbordó a Kevin Viveros. Sí, traspasó completamente la línea. Sí, señor. 57 ya de este compromiso. Rechaza ahora el jugador Homer Martínez. La buscaba Marco Pérez. La gana de fuerza, la gana de Bravo. La tiene ahora Víctor Castillo. En calidad la baja de pecho. Buscaba Jim, ¿qué hará? La recupera ahora a Mauricio Raldo. La deja para Acosta. Acosta que la deja para su central. Zaguero central se tira al piso. Miguel Moreno y corta la jugada otra vez. Acosta con el esférico, está en la bomba central. Va a cambiar. El esférico la busca ahora Daniel Polanco. La deja ahora para Amaury Torraldo. Que buscaba a Escalante. No, prefiere jugar al centro. Otra vez Acosta. Toque hizo. No avanza. El equipo pelota. Que Jimmy Chará. Que se queda con el esférico. Se la desprende. Desprende la pelota. Ahora para Gaby Fuente. Quita salir. La gana ahora de fuerza. La gente del equipo Mauricio Raférico. Juega al centro. La tiene otra vez Acosta. Acosta. La entrega un poquito atrás. Busca espacio. No se desespera el Junior. No se desespera. Puede intentar el remate. Desde afuera. Y la pelota arriba. Y era Ricardo. Quien intentaba. Eilan Ricardo que intentaba sorprender a Santiago Vélez, pero el balón sale totalmente desviado, mi estimado. Juan de 1-0 gana Junior. Pues le cuento que ese tipo de actitudes son las que le convienen realmente al equipo Junior, porque al tener tan poca gente y evitar que el equipo asegurador te patee de cerca, eso le conviene nada más a Junior, única y exclusivamente. Ahí vemos la posesión, 41% de Junior de Barranquilla y 59% la Equidad en este segundo tiempo. Vea. Lo cual se me hace un poco extraño. Hemos visto a Junior reventar bastante, bastante el balón y a Equidad atacarle mucho. No estoy muy seguro de esa estadística, me deja un poco pensativo, pero aún así el equipo de Junior siempre que tiene el balón trata de hacer un transporte constante, un transporte largo, sobre todo porque le toca, al tener un jugador menos te toca hacer los transportes más largos. En cambio la Equidad seguro con el resultado en contra lo que está tratando de ser más vertical, generar mayor cantidad de opciones para así en alguna lograr abrir el marcador para, a favor pues, de la Equidad. Así es, la busca la de la Equidad era Mauricio Torralbo, ahora está con la pelota, intenta filtrar el esférico. La busca, otra vez Acosta. La tiene Torreo, pierna derecha, con pierna zurda. Con pierna zurda. Y es Fuentes. Que intentaba evitar el tiro de esquina, pero no alcanzó. 60 minutos. Lo gana Junior 1-0. Uno Fuentes ahora que es zaguero central. Junto a Homer Martínez. Son la pareja de centrales. En estos momentos para el Junior de Barranquilla. La va a levantar Acosta. La estrella en la humanidad de Jimmy Chará. Y será nuevamente tiro de esquina. Lo va a levantar Jonathan Rojas con pierna derecha. Ya está en las paredes del área. La pelota arriba. Levanta el esférico. La gente de la Equidad lo cubre. Va a rechazar la pelota. La busca otra vez. Equidad del balón. Ahora está. Por el saque lateral, juega atrás, la tiene ahora a Mauricio Raldo, lo deja otra vez para Jonathan Rojas. Juega otra vez con Acosta. Acosta juega atrás, intenta ganar espacio para que salga el cuadro barranquillero. Bien paradito atrás, otra vez a Mauricio Raldo. Intenta buscar la pelota y era Herrera que intenta ganar el esférico. El Gaby Fuentes. Que gana de fuerza, la entrega para Herrera, la tiene ahora. Jimmy Chará, revienta la pelota, Marquito Pérez. Que gana de pecho, intenta jugar 2-1. Es falta, el juez dice que no. Juegue, juegue. Y ahora es Walmer, que la entrega. Por Santiago Méndez, Walmer Pacheco, ahora con la pelota. Intenta escaparse con velocidad. Pero no un poquito, la pide Didier Moreno, puede descargar. Sigue Didier, conduce ahora la pelota. La regala Didier y se viene la contra. De la Equidad, ahora esa Acosta con el esférico, le hacen la falta,
La busca Escalante, intenta buscar. Falta peligrosa al borde del área. Tres faltas seguidas. Pero dieron norma de ventaja, mi estimado Juan de Arteta. Sí, me parece muy interesante lo que acaba de hacer es el señor Didier Moreno. Le quitó el balón, lo cargó enseguida. Dijo, no, a mí no me van a cobrar arriesgo. Prefiero llevárselo al árbitro a las manos. Y eso de pronto calma un poco ese ímpetu que lleva el equipo de la Equidad. Preocupante esas equivocaciones en el equipo barranquillero, pero hay algo que me llama poderosamente la atención. La Equidad está atacando sin tanto pensar. Es decir, tiene toda la posibilidad de abrir bandas, tiene un costado derecho con dos jugadores que están dos jugadores defensivos de Junior, perdón, que están infiltrados, que están jugando en posiciones que no son normalmente las de ellos. Entonces me causa curiosidad por qué no cargar el juego por parte de la Equidad por esa zona. Asimismo, Junior, ¿por qué no reforzar ese lado sabiendo las deficiencias que hay? Porque, por ejemplo, hoy de ese lado está Víctor Cantillo, quien de pronto puede que sea un jugador muy habilidoso, pero tiene menor capacidad para quitar el balón que la que pueda tener Didier Moreno. Entonces ahí es donde de pronto hay algunas cositas que no me están cuadrando y que si se llegasen a presentar podría ser poco provechoso para el equipo Junior, porque en el momento en que carguen el juego por ahí, que te lo carguen con un Torralbo, que te lo carguen con este jugador número 14 de la Equidad, va a ser problemático para el equipo Tiburón. Así es, mi estimado Juan. Falta peligrosa. 64 minutos, lo gana Junior 1-0. Esperamos el pitazo. Va a cobrar la gente de la Equidad. Suena el pito, la pelota por arriba, no pasa nada. Lo sigue ganando Junior 1-0, señoras y señores. Que sigan cobrando así, me están de Arteta. Sí, bueno, yo soy juniorista, pero en este momento mis comentarios tienen que ser más orientados hacia el fútbol. Pero una parte de mi corazón sí dijo, menos mal. Pero sí, lo que le venía diciendo es muy cierto. Va a terminar ocurriendo esto y el profesor Alexis es un conocedor, sabe muy bien que debe aprovechar las debilidades del equipo contrario y va a terminar ocurriendo. Por eso yo creo que en este punto el técnico Arturo Reyes debe de estar pensando en la manera correcta de poder sellarles esa zona izquierda sin descuidar ninguna otra área del campo. Falta peligrosa al borde del área, se escapaba el jugador de Equidad, va al piso Walmer y se gana la tarjeta amarilla. Déjenme anotársela por aquí. Walmer Pacheco, amarilla al filo de la navaja, Walmer. Y la verdad es que la falta pudo haber sido para más si el jugador de la Equidad dejaba el pie. Muy amigos, vea, Leiner Escalante y Walmer Pacheco son muy amigos, por si usted sabía. Ambos son de Soledad Atlántico. Y les juego con todo. Y son muy amigos fuera de la cancha, claro. Va a levantar la pelota. La gente de Seguros La Equidad. ¿Quién la levanta? ¿La levanta Costa? No, se retira. ¿Quién va a levantar el esférico? 1-0 lo gana Junior. Con pierna derecha. Suena el pito, ya están en el área las parejas. La pelota arriba, arriba, rechaza Víctor Cantillo, peligrosa, y es Mele que se vuelve figura, Escalante casi la manda a guardar, peligroso ese tiro, peligrosísimo ese tiro allá al piso con la visual tapada de Mele, que respondió muy bien, cobra rápidamente el tiro de esquina, la pelota arriba, Mele que sale con los puños, la busca ahora, Walmer Pacheco viene enamorado de Irán en la marca, se tira al piso Walmer, y es lateral a favor de Seguros La Equidad. Buena tajada de Santiago Medel, mi estimado Juan de Arteta.
Es un portero muy técnico. Él poco trata de cometer errores y de ser sobrador. Se juega en el Estadio Metropolitano. La buscaba Costa, la recupera ahora Edwin Herrera, el número 3. El lateral izquierdo en este momento de Junior, que intenta cambiar de frente. Se interponía Costa. Y es lateral a favor del cuadro tiburón. Ahí estamos viendo la repetición. Le queda ahí a Escalante. Muy bien Santiago Mele. Dificilísima esta pelota. Y aparte de eso, esa pelota golpea en Edwin Herrera y le desvía todavía la trayectoria en ese espacio tan corto. De gran reacción del portero Santiago Mele. Y como le decía usted, se perfila para ser figura del encuentro. La pelota arriba, iba Costa. Sale el Gaby Fuentes, el zaguero central en estos momentos. Está haciendo muy bien el Gaby Fuentes como central. He estado haciendo preguntas para algunos periodistas que cubren mucho el tema de divisiones inferiores. Todavía no me han podido responder, seguramente están atentos al partido, pero quiero saber en qué momento Gabriel Fuentes hizo esta posición, porque sé que sí lo hizo, pero no logro recordar en qué parte de las divisiones inferiores, si fue eso como sub-15, si fue eso como sub-20, en qué momento Gabriel Fuentes, y si usted que nos está escuchando tiene el dato, por favor déjenoslo ahí en la cajita del chat, nosotros lo leeremos. Pero en qué momento fue que Gabriel Fuentes hizo como defensa central en categorías inferiores. Ya está en zona de traslado el Pepe Lloreda, abandona Felipe Acosta. José David Lloreda está también en zona de traslado. Vladimir Hernández, ¿quién se irá enamorado? Estaba pensando que era muy probable que se fuera Jimmy Chará. En este momento yo creería que ya está más pensando en cuidar ese partido, estos jugadores para el partido contra Botafogo, creería yo. Pero si fuera por mí, yo sacara a José Enamorado. Si yo fuera el técnico en este momento, yo sacara a José Enamorado, formara esa línea de tres, ¿cierto? Con Víctor Cantillo de pronto un poco más adelantado, Vladimir Hernández y Jimmy Chará. Y como cabeza de área dejar al señor Didier Moreno, que ya conoce la posición bastante bien. Ok, 70 minutos de este compromiso. Se va, sí señor. Jimmy Chará, usted lo ha dicho. Sí, yo creería que esto es un cambio más para cuidarlo, para reducirle la carga, porque lo que viene ahora es un viaje larguísimo a Brasil, y aparte de eso, el encuentro seguramente allá va a ser extremadamente físico. Entonces es mejor tener un jugador de estos tranquilo ya desde este momento. Lo gana Junior en el Metropolitano. Ya está Vladimir en modo de juego. La recuperaba Homer Martínez. Dice que no pasa nada el referee de este compromiso. Disputa la pelota el flaco Víctor Cantillo. Venía Didier Moreno. Recupera ahora el flaco. Sale entre dos, entre tres. Le hacen la falta. Uy, dice juegue. La pelota ahora para Equidad. Intenta Santiago Mélez que no se vaya el tiro de esquina, pero termina abandonando el terreno de juego la pelota. Y le voy a decir que no solamente era falta, era tarjeta lo que le hicieron a Víctor Cantillo. Porque fue una jugada por la espalda. Está con molestias. Guillermo Moreno está en el piso todavía. Ya se levanta con alguna dificultad, pero ya está en el área de Junior. La levanta el equipo asegurador, la pelota arriba. Era Marco Pérez. Estaba el esférico. Otra vez. Va a levantar Equidad, es que Escalante.
que ya inquietó el arco de Santiago Meles. Con pierna izquierda, Escalante, la pelota arriba. La busca Equidad. Ahora es Didier, que rechaza con la cabeza. La ganaba Equidad, pero no pasa nada. Y es saque de puerta, 72 de este compromiso. Lo gana Junior 1-0, con 10 hombres. El equipo de Arturo Reyes desperdició penal. Carlitos Baca se fue expulsado. Germán Peña al minuto 24. Lo gana Junior 1-0. Así terminará. Habrá más goles. Ya lo sabremos. Aquí estamos en vivo y en directo para PMG Sport y el canal de YouTube El Comandante de la Verdad. Ya está el balón en los aires del Metropolitano. Era Gabriel Fuentes. Ya rechazaba la pelota. Va ahora a hacer el saque lateral a Mauri Torralbo. A Mauri, que deja para Daniel Polanco, que entrega rápidamente para su compañero. La busca ahora Lloreda, recién ingresado. Pierna derecha, juega el centro, se le queda un poquito. Es el flaco Cantillo que recupera la pelota. Ahora la gana otra vez la gente de la Equidad. Rechaza la saga tiburona y va a ser lateral a favor de Equidad. La hace rápidamente Torralbo. Juega ahora al centro. Ese es Elian Ricardo. Entrega el esférico. La pide otra vez Ricardo. La deja ahora para Escalante, que entró muy bien. Ahora esa Costa que tiene la pelota arriba. Pegan la humanidad del jugador de Junior y será nuevamente tiro de esquina. Se acerca Equidad. Frank, y lo que veníamos diciendo, ahora mismo Equidad lo que está tratando es de hacer, de acumular una gran cantidad de opciones de gol. En alguna tiene que pasar algo. Pero Junior tiene que portarse firme en esa defensa si quiere poder mantener este resultado hasta el minuto 90. Levanta Escalante la pelota, la venía luchando la gente de Junior, la tiene ahora Costa. Correa, perdón. Con el esférico, juega el centro, prefiere entregar para su arquero Washington. Quiere desintoxicar un poquito el manojo de piernas que había en ese momento. La tiene ahora a Mauri Torralbo, que juega atrás. Cambia de frente, la busca Blacho. Va a cerrar. Abandona el terreno. No, el juez dice que no. La tiene ahora Correa, que va a levantar la pelota. Territorio de Junior, se levanta. Acosta. Rechaza. Ahora la gente de Junior la recupera. Ahora Marquitos Pérez. Marco. Uy, es una bonita. Marco. Se viene la contra de Junior. Va Blacho. Por el otro lado, va enamorado. La busca Vladimir. Está solitario, se cae Vladimir, tiene la pelota, el juez dice juegue, juegue, viene la contra ahora de la Equidad, conduce el equipo asegurador, la espera Costa, la pide Escalante, la deja para Ricardo, la intenta jugar para Ioneda, Preda con pierna derecha, intenta mandarla al área, mira con quién entregar, juega atrás. La tiene ahora el número 10 de Equidad. Qué taquito bonito para Lloreda. Facilito para los pies de Santiago Meli. Y esto continúa 0-0. Cada vez más se acerca Equidad y cada vez con más peligro, estimado Juan Garteta. Y le cuento que esto va a ser problemático para los últimos minutos del encuentro. Precisamente por lo que le veníamos diciendo. Junior en este momento está más reventando y saliendo del peligro temporalmente que cómo es que intentando defender las jugadas o defender las acciones del mismo equipo de la Equidad. Conduce ahora Caicedo, Jonathan Caicedo con pierna derecha, la entrega ahora para Correa, rechaza Didier, revienta también Marco Pérez, que viene a ayudar a la saga central rápidamente. Cobraba Escalante. Venga ahora el centro, la gente de Equidad dispara de afuera. Es Mele. Buena tajada. El arquero uruguayo muy bien parado. Está el cancerbero del cuadro tiburón. Tiro de esquina. Favor de Equidad. Va a ser Escalante con pierna izquierda que levanta la pelota arriba, 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 arriba. Y se va a perder
iba a ser saque de manos a favor de Junior de Barranquilla. Veamos la repetición. Buena sacada de Mele, Juan. Sí, claro que sí. Pero Junior no puede caer en ese juego de estarse tirando cada vez que hay un contacto. Si es cierto que Junior necesita por lo menos igualar en el número, ojalá, y hubiese una expulsión para Equidad, para que Junior pudiera equipararse. Pero Junior no puede estarse tirando. Esos 30 segundos, ese contragolpe de la Equidad, tiene a Junior muy desgastado. Y cuando te atacan con jugadores menos porque te tiraste al piso, pues va a encontrar la Equidad esos espacios que requiere para empezar a hacer daño. Se retira del terreno de juego José David Enamorado para darle ingreso a Castrión, estimado Juan de Arte. Jugador que siempre me ha parecido súper interesante. Quisiera verlo en condiciones más óptimas, de pronto no a ver qué pasa, a defender un resultado que hoy como tal está saliendo de nada, o sea. Lo intenta la Equidad, pero no ha podido. Yo quisiera ver de pronto a Castrillón jugando con toda esa nómina titular, porque es un jugador muy interesante, tiene una gran habilidad. Tuve la oportunidad de ver un entrenamiento de Junior en vivo y en directo, y es un jugador muy rápido, y el juego reducido le cae muy, pero muy bien a él. Esperemos que le vaya muy bien a Castrillón. 79 minutos, ya va a rechazar Santiago Mélez la pelota. Arriba, arriba, arriba. La buscaba Vladimir. Conduce. Ahora Daniel Polanco con el esférico. Bueno. Empieza la contra de la Equidad. Aquí en el equipo asegurador. Ya está en territorio de Junior de Barranquilla. La busca ahora Amaury Torralbo. Se desprende. Ahora la tiene Jonathan Caicedo, que intenta hacerla individual. Sale entre dos. Deja el esférico, intenta filtrar la pelota, y es el Gaby Fuentes que intenta cerrar. Impecable, no dejó que el jugador rematara con comodidad, el Gaby Fuentes. Y eso es importante, porque es un jugador que es muy claro. Gabriel Fuentes sabe muy bien que no puede permitirle un golpe limpio, no puede permitirle impactar limpiamente a la pelota, porque están ya, la Equidad está muy cerca, y eso ya tiene preocupado no solamente al técnico, sino a los mismos jugadores. Esperemos que sea un equipo que le siga metiendo garra para poder sostener este resultado. Va Equidad, la tiene José David Lloreda, juega ahora para Jonathan Caicedo, rechaza Homer Martínez, va a impactar desde afuera, facilito. La encajó Namere. Se va a tomar unos minuticos. Que respire el cuadro tiburón. Lo gana 1-0 con 10 hombres. Secuestrado. Al minuto 24, Germán Peña. Desperdició penal. Carlitos Vaca. Ahí veíamos la repetición. Impecable lo de Fuentes, incomodó ahí al jugador Kevin Viveros, no lo dejó impactar. Y está haciendo un muy buen partido como zaguero central Gabriel Fuentes. Rechaza ahora Santiago Mélez. 81 minutos. La buscaba Castrillón, recupera ahora la Equidad. La tiene ahora Junior. Marco Pérez, que intentaba jugar de primera, la pierde. La tiene ahora otra vez la gente de la Equidad. Juega el centro. Ese Jonathan Rojas. Que abre la cancha. Para Jonathan Caicedo. Que ingresó por Fabián Biafara. Juega ahora Johan Rojas, el número 10. Cambia de frente. Para Escalante. La pelota arriba. Sale Gaby Fuentes y rechaza el esférico. Intentaba buscar a Marco Pérez. Ahora Castrillón. Recupera en velocidad. Se le acaba el terreno de juego a Castrillón, y saque lateral a favor de la Equidad, que juega rápidamente. La entrega ahora para Johan Rojas, el número 10 de la Equidad, habilidoso, conduce el esférico. Ahora la tiene a Mauricio Ralgo con pierna izquierda, juega el centro otra vez para Johan. Lo marca Cantillo, no, se sale de la marca, intenta filtrar la pelota. Didier que recupera,
rechaza Didier, la gana otra vez. Seguros la equidad, la tiene Escalante ahora. Intenta filtrar la pelota, ya el balón está en el área de Junior. Ahora viene Víctor Cantillo, que sale de la marca Víctor. Juega rápidamente ahora. Marco Pérez, uno contra uno, Marcos. Uno contra uno, dos que atacan, tres que se defiende, la filtra para Didier. Ay, Didier, si se la entregaba bien y se la dejaba servida Marquitos Pérez. Y se venía el gol que usted decía, mi estimado Juan de Arteta. Yo dije que lo presentía nada más, yo no dije que iba a ser real, ¿eh? Aclaremos, ya me tengo que ir saliendo de ese pastel. 83 minutos. Me da buenas sensaciones algunas veces Marcos Pérez por las ganas, el empuje que le mete. Marquitos Pérez. No hemos podido ver la celebración de Marcos Pérez, todo el mundo esperando la celebración así con las manos en el pecho. La tiene ahora Jonathan Roja, que juega atrás. La deja para Daniel Polanco. Entrega ahora para Mauri Torralbo. No se desespera, Equidad. La tiene Johan. Johan Rojas. Juega rápidamente. Otra vez para Elan Ricardo. La intenta meter al área. La rechaza. No hay nadie. Y queda en los pies de Washington Ortega. Tapó penal a Carlitos Vaca. Ahora Jonathan Rojas. Efecta la pelota arriba. Se complicaba un poquito ahí. Yo creo que el comentarista se va a quedar callado un rato. ¡Qué susto! Me salió el hincha en medio de la acción de juego. Postazo impresionante. No lo vio Mele. Totalmente vencido. Del Pepe Lloreda. Mira dónde pegó esa pelota. Totalmente vencido Mele. Rechazó Walmer. Y un partido aparte de Walmer y Escalante. Ha sido increíble porque son muy amigos, pero entienden que cada uno está defendiendo lo suyo en este momento y que pues logran hacer lo que mejor pueden por su equipo. Recordando también que Leiner Escalante vistió los colores del equipo Junior de Barranquilla. Fue un jugador fundamental en una época, si no estoy mal, para Julio Comesaña. Ok, se juega. Estadio Metropolitano, lo gana Junior. 85 minutos de este compromiso. La tiene José David Lloreda. Juega el centro ahora. La tiene Correa, el capitán. Ricardo, que cambia de frente. La va a buscar a Mauri Torralbo. Llega la marca de Vladimir Hernández. Blacho, que va al piso. Y lo saca fenomenal. Da indicaciones el profe Arturo Reyes. La tiene ahora Johan Rojas para la Equidad. El balón en el área. Borbollón, ¿qué pasó? Que piden penal. Falta contra el arquero. El balón en las manos de Mele. 86 minutos de este compromiso. Pensé que Santiago Mele se iba a quedar ahí a vivir un rato, ¿no? Hubo un pisón al jugador de la Equidad. Y el VAR no llamó, preocupa eso. Porque el VAR todavía puede llamar al árbitro a decirle qué ocurrió en esa jugada. Hay sustitución. Se va el capitán Andrés Correa e ingresa, no lo tengo aquí referenciado, al número 24. Permítame un segundo, ya le confirmo quién es. Juan Maecha. Juan Alejandro Maecha. Este es otro de esos jugadores que tiene la Equidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo he escuchado mencionar así bastante que en las transmisiones de la Equidad. Sí, señor. Se juega en el Estadio Metropolitano. Lo tiene ahora José David Lloreda, que intenta filtrar, recupera ahora la gente de Junior. La tiene Vladimir Hernández. Se acordó que era zaguero central.
El Gaby Fuentes ya se iba por la banda izquierda y se frenó. No sé si alcanzó a notar, estimado Juan de Arteta. Sí, pero ojo, empieza a crecer la desesperación en Junior, porque es que lo que no se veía real era poder mantener el resultado tanto tiempo. Ahora ya ven que sí se puede. Entonces Junior empieza a desesperarse, empieza el técnico a gritar. Ya es momento de que Junior empiece a colocarle un cerrojo diferente a esto. ¿Cómo? Pues no sé, porque el recurso humano no está. Y vemos las capacidades de Marcos Pérez para rechazar algunas veces. Así es, ya lo juega Equidad Seguros. La tiene ahora Daniel Polanco, la deja para Amaury Torralbo. Juega rápidamente el equipo de Alexis García. Juega ahora al centro. La tiene ahora Lloreda, que dice: ven, vení, vení. Daniel Polanco, que intentaba impactar desde ahí. No, se arrepiente. Para Rojas, la recupera el cuadro tiburón. Ahora es Víctor Danilo Cantillo con el esférico. Herrera, es Blacho que viene, se hace con la pelota, la tiene ahora Didier Moreno. Didier que cubre un poquito la pelota, no te riques ahí, Didier. Para Brian Castillo, individual. Brian con el 88, la buscaba Marco Pérez, fuera de lugar de Marquito Pérez. 89 minutos, ¿cuánto de reposición? Ya lo sabremos. Estamos en vivo y en directo para TMG Sport y para el canal de YouTube El Comandante de la Verdad. Sigan comentando, sigan compartiendo esta transmisión. 1-0 lo gana Junior. Gol de Didier Moreno. Se fue expulsado Germán Peña. Erró penal Carlitos Vaca. Juega con 10 Junior. Equidad busca el empate. La pelota arriba. Didier Moreno que rechaza. La busca ahora Víctor Cantillo. Buen partido de Víctor Cantillo. La busca ahora la gente de Seguro. La Equidad la tiene. Puede estar desde afuera. Mele. Santiago Mele. Que se tira. 4 minutos de reposición se jugarán en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Hasta el 90.4 nos iremos, mi estimado Juan de Arteta. Claro que sí. Ahora que mencionaba nuevamente a Brian Castrillón, ¿usted se acuerda lo que ocurrió entre Sergio Vargas, compañero, colega, y el señor Brian Castrillón? La pregunta que de pronto no fue tan, para él no fue tan agradable, no me pareció una pregunta tan sacada de tono, pero bueno, lastimosamente el jugador la sintió un poco fuera de lugar, donde le preguntó que con esos nombres que venían, ¿qué podía aportar él? Pero vemos que es un jugadorazo, para mí es un gran jugador y creo que va a tener mucha incidencia en este equipo una vez que termine de engranar. Sí, ahora se han visto muchas polémicas en las ruedas de prensa. Ahora las ruedas de prensa es otro partido entre los periodistas y los jugadores y técnicos. Sí, es otro compromiso. No me la voy a perder hoy, créanme. No me la pierdo, está interesantísima esta rueda de prensa y allá estará nuestro compañero Andrés Barros, seguramente haciendo alguna pregunta. Ojo, para los datos él es muy bueno y ya le tendrá algún dato específico al profesor Arturo Reyes. Así es, saludo para nuestros colegas. Fecha 14 en el fútbol profesional colombiano. Lo gana Junior 1-0 ante Equidad. Ya se juega 91 minutos, 4 de adición. Aguantará Junior, lo empatará la Equidad, ya lo sabremos. Amaury Torralbo con la pelota arriba, sale Sánchez, se queda con la pelota. Buen arquero uruguayo. Cuando lo necesitaron, respondió. 92 minutos de partido, ahí está el entorno del gol. Didier Moreno, lo gana Junior 1-0 lo gana Junior ante Seguros La Equidad, ante Equidad Seguros, el equipo de Alexis García. No ha tenido una clara Marco Pérez. De compromiso.
La tiene ahora José David Lloreda por la banda izquierda. Llega a la marca Brian Castrillón. Juega el centro para Elan Ricardo. Se desprende de la pelota para Amaury Torralbo. La tiene ahora Ricardo. Se tira Didier. Deja la piel. Y es tiro de esquina a favor de la Equidad. Tiro de esquina peligrosísimo, mi estimado Juan. Bueno, de hecho cabe resaltar que Junior metió su gol por esa vía. Me imagino que ya Junior tiene que tener un plan para él. Johan Rojas, que levantaba el esférico, la gana Junior. La busca ahora Brian Castrillón, se viene la contra. Tres que atacan, dos que se defienden. Castrillón cambia de frente. Y por poco decidió disparar al arco y se enoja el Blacho. Y Marco Pérez, que la esperaba sin portero. Parece que se precipitó Brian Castrillón. La tiene ahora Equidad. La busca Escalante. Escalante con la pelota a las manos de Santiago Mele. Se va a quedar ahí 93 minutos. Veamos la contra. La recupera el Gaby Fuentes. Se la tira al espacio a Brian Castrillón. La pedían Marco Pérez y Vladimir Hernández. Decidió disparar Brian Castrillón y se fue por afuera. Tiempo cumplido. Señoras y señores, el juez de este compromiso dice que en el Estadio Metropolitano no se juega más. Gana Junior 1-0 con gol de Didier Moreno. 1-0 le bastó para quedarse con los 3 puntos en la fecha 14. Quien les habló, su amigo y servidor Fran Llerena, en los comentarios Juan de Arteta. Me despido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad, mi estimado Juan de Arteta. Claro que sí, pero antes de finalizar, permítame felicitar primero al Junior de Barranquilla, a la Equidad Seguro, que también hizo un partido extremadamente competitivo. Y bueno, felicitarlos a todos ustedes que estuvieron ahí en apoyo a Germán Rodríguez, el comandante de la verdad. Y no se pierdan todos los días. Llueva, truena, relampaguea, no importa. Germán Rodríguez está ahí para brindarles toda la información toda la información deportiva somos nosotros, toda la información política, todo lo que ocurre en Colombia relacionado a la política. También toca temas de economía de vez en cuando, ¿cierto? Y él te mantiene al día. Oiga, usted no tiene que salir disque a leer el periódico. No, Germán le trae toda la información que usted necesita para que esté enterado de todo lo que ocurre en Colombia y en Sudamérica, posiblemente, ¿no? Porque ya lo vi por ahí tocando temitas Venezuela, Argentina, Nicaragua. Entonces, todos amigos del Comandante de la Verdad, de TMG Sports, gracias por estar aquí con nosotros. Una nueva emisión y con la satisfacción del deber cumplido, ¿no, Fran? Sí, totalmente. Un abrazo a todos los conectados en esta excelente transmisión. Lo ganó Junior 1-0 ante Seguros La Equidad. Bueno, ahora sí nos despedimos. Que pasen un feliz resto de Semana Santa. Abrazo. Bye bye.